supongamos que la Corte falla que es constitucional. El pueblo panameño se va a llevar un fiasco porque le han sembrado la creencia de que la Corte va a ser imparcial. Ese fallo, si es constitucional, definitivamente que va a producir todo tipo de reacciones que van a ir de un extremo al otro. Pero también, al mismo tiempo, del lado de los partidarios de la mina, sobre todo los periodistas gastos pagos, las televisoras Canal 2, Canal 4, Canal 13, los periódicos, la prensa, la Estrella, y eso, van a salir a decir que dura lex sine lex, que hay que respetar el Estado de Derecho, que no existe, que hay que respetar el fallo y toda la arandela que sabemos que hacen ellos con la manipulación, y quienes nos opongamos a esa decisión de la Corte seremos acusados de terroristas, comunistas, sediciosos y toda una serie de etiquetas que ellos ya tienen preparadas. En la eventualidad de que la Corte diga que es inconstitucional, entonces no crean ustedes que la mina se va a ir. Al día siguiente, Morgan y Morgan, Arturo Hoyos y un montón de esta gente pagadas por la minera van a salir a pedir aclaración de sentencia y la sentencia no se va a promulgar. Y eso va a enfriar al movimiento porque la gente va a creer que porque lo declararon inconstitucional, esto ya es clavo pasado. Y la mina no se va a ir porque ya hubo una declaración de inconstitucionalidad unánime y la mina, ¿dónde está? Si la Todavía mina se fue, con nosotros, no se fue, no se exacto, fue. no se fue, Siguió sigue operando. operando, siguió expoliando, siguió robando. Está muerto de risa. Ha comunicado el First Quantum diciendo que cualquiera que sea el resultado de las acciones constitucionales, ellos van a seguir operando. El problema que ellos tienen ahora para operar es otro, gracias a los lancheros de Donoso, que fueron calificados de piratas por una atrevida que anda Sí, por ahí hablando. así es, Atrevida, exactamente. exactamente. Vendepatria, Sí. traidora. Eso es lo que ha logrado que el carbón no llegue y porque hay entre sectores de la población una clara decisión de que la mina se tiene que ir. Entonces ellos han sido más arrojados, han sido más decididos, no se han quedado en palabras, sino que están asumiendo un papel de patriotas frente a los cipayos que nos gobiernan. Entonces, fíjese cómo el gobierno ha ido, que lo que me hace pensar a mí por dónde viene el fallo, es que el gobierno ha venido escalando su represión policíaca, están judicializando, están metiendo gente presa que han fichado en las marchas y en las manifestaciones. Están metiendo miedo, están chantajeando. Mire la salvajidad perpetrada por los señores de la Cámara de Comercio de Volcán, que han salido a difamar a 21 ciudadanos y prácticamente a pedirle al resto de la población que les haga un daño, como hizo el salvaje ese que Disparó. disparó contra dos educadores. Así es. Oh, mucho cuidado con lo que están haciendo esta gente con tal. Además, el PRD va a hacer lo imposible para mantenerse en el poder. Y ellos Profesor, saben perfectamente bien una que un fallo de pregunta. inconstitucionalidad Es para es eso. el fin de su dominio. Para mantenerse en el poder a través de los magistrados del tribunal. Así crean caos y entonces dicen los magistrados del tribunal, no hay condiciones. Bueno, Y Gaby se queda un año más. ¿Usted cree que serían capaces, que ya eso estarían ellos pensando en esa línea? Ya lo pensaron, sí. Es que seguramente. ese otro punto, no se les Ajo. Mire olvide que, por mira. ejemplo, el muchachito este Carrizo, Sí, es que tiene cierto. intereses en la minera junto con Sabonge, Rojas Pardini, Acevedo, Cortizo y muchos más, ha estado cacareando que ellos son 760 mil. Es una manera de decir que ellos pueden ganar las elecciones con 300 mil votos que los tres maleantes del Tribunal Electoral les van a proporcionar a través del fraude. Acaban de nombrar una junta de escrutinio promina. Los tres que han nombrado la junta de escrutinio están a favor de la minera, empezando por el propio Arauz. O sea, nosotros no estamos para estos engaños. Recordemos cómo esa misma corte, que ahora va a fallar, lo que va a fallar, nombró al último magistrado del Tribunal Electoral a las 11:30 de la noche después que la presidenta de la corte y los magistrados se pusieron de acuerdo con Benicio
para nombrar al PRD que pusieron y para hacer la travesura que hicieron. Exacto, entonces, que hubo un trueque, profesor, hubo un trueque. Me das dos magistradas, María Eugenia tenía el mayor control sobre la corte y Vinicio le puso al magistrado del Tribunal Electoral que trabaja, tiene toda la razón. Ah, entonces por eso ellos están pensando de repente alargar para entonces crear toda esta confusión y los magistrados decir que no hay condiciones y Carrizo te queda un año más. Así como dijeron que no había condiciones para hacer el referendo, así no va a ser, no hay condiciones para hacer la elección general. Es que ellos están planeando el fraude electoral. Ellos no quieren participación ciudadana, así que ellos no están dispuestos a que aquí haya un referendo, a que haya un plebiscito, a que la gente opine, a que la gente diga. ¿Ve? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que mirar un poco más allá del bendito fallo. Por eso le decía, si dicen que es constitucional, bueno, yo no creo que los panameños estemos preparados para reaccionar como Dios manda frente a un fallo de constitucionalidad. Van a prevalecer las emociones, van a prevalecer las frustraciones y lamentablemente nunca faltarán los pescadores en Río Revuelto que van a querer llevar a cabo actos violentos que van a justificar entonces una represión mayor para la cual ellos han venido preparando. Sí. Nosotros no estamos preparados para la represión que ellos tienen pensada, organizada. Panamá es el país de América Latina que tiene más policía per cápita. Esto que tenemos no es una policía, esto se ha ido remilitarizando. ¿Qué hace el Senafrón en la ciudad? Asustando. Volvió a salir la gringa a decir que tenían que aprobar el tratado, el contrato. ¿Qué nos está pasando? Hombre, el gobierno, esta gente, van a hacer lo imposible para quedarse en el poder. Lo imposible, y lo imposible va hasta donde nosotros la imaginación no alcanza, porque este es un pueblo demasiado noble. Sí. El panameño también peca de mucha ingenuidad. Mire, un mes y todavía no ha habido capacidad de crear una coordinadora, de crear una dirección, de planificar las movilizaciones todos a una. Uno por aquí, otro por allá, otro por este lado, porque todos quieren tener un protagonismo absurdo en lugar de pensar en la patria. Lo que sí a mí me queda claro después de este mes es que este país está partido en dos. Los que queremos a Panamá y los que lo odian. Sí. Los que lo odian son los que están con la mina. Y a mí que no me vengan con cuentos de que yo estoy con la mina, pero yo quiero a Panamá. No, usted no puede querer a Panamá si usted está pregonando y promoviendo su destrucción. Y no solamente la flora y fauna. Dios sabrá de cuántos más. Violando convenios internacionales. Un contrato que viola 25 artículos de esta constitución malhadada que todavía sigue rigiendo en este país. Entonces, bueno, yo creo que nosotros tenemos que ir pensando en alternativas. ¿Qué vamos a hacer si la Corte dice sí a la mina? ¿Qué vamos a hacer si la Corte escucha el clamor nacional y dice no a la mina? Entonces tenemos que prepararnos para lo que no estamos preparados. Lo que no podemos es ahora desvelarnos, ¿no? Hacer vigilia mientras estos señores de la Corte, ¿usted cree que ellos no van a ir a dormir a su casa? ¿Usted cree que ellos no van a estar comiendo de lo mejor, pidiendo comida en los mejores restaurantes y bebiendo champaña? A ellos no les importa con este pueblo. Lo que pasa es que la gente aquí cree que ay, los magistrados no van a ser capaces. Hombre, son capaces de eso y de más. Son capaces de eso y de peores cosas, porque ellos van a cuidar. Ellos han sido nombrados ahí por 10 años, la mayoría. Entonces ellos dicen, hombre, ¿a mí qué me pueden hacer? A mí no me pueden sacar. A mí no me pueden destronar donde estoy. Entonces, ahí hay 6 que fueron nombrados por Cortizo. Ellos no le pueden dar la espalda a Cortizo y mucho menos a Gaby. Ojo, hay intereses creados, muy fuertes, demasiado fuertes. El problema es nuestro. El problema es del lado de acá, de los ciudadanos, que no hemos sabido coordinar bien para hacer la presión debida como se hizo en el 47, para que la misma asamblea que ya había aprobado el Filojain tuvo que rechazarlo gracias a la lucha de las mujeres de aquel entonces que se plantaron en dos. Eso no se está haciendo. Aquí las marchas son esporádicas. De repente entonces el Sutra quiere sacar un protagonismo vanguardista y daña el escenario de lo que se está haciendo. De repente saltan otros por acá, ¿no? O sea, ahí mientras nosotros, ellos saben que nos tienen divididos, penetrados, confundidos. Han hecho de todo los señores del gobierno.